La cita era 30 minutos antes del mediodía. El lugar, el hemiciclo a Benito Juárez, ubicado en la avenida Isidro Fabela, en Toluca. Convocaban el Consejo de la Diversidad Sexual del Estado de México y la Coordinación Estatal de Atención a Grupos Vulnerables. El récord a superar eran los 1,000 asistentes a la marcha del año pasado. Poco a poco, fueron llegando integrantes de la comunidad lésbico, gay, bisexual, transvesti, transgénero, transexual e intersexual para participar en la octava edición de esta marcha en favor de sus derechos y de su reconocimiento. Las plataformas de varios tráileres eran adornadas con motivos de la comunidad lésbico-gay. A las 12 horas con 30 minutos, el contingente salió rumbo a la Plaza de los Mártires en el corazón de la capital mexiquense. La salida fue acompañada de una discreta lluvia. Los participantes avanzaron por las avenidas Miguel Hidalgo, Melchor Ocampo, José María Morelos y Nicolás Bravo para terminar en la Plaza Cívica. Una hora y media después de la salida, el contingente llegó a la Plaza de los Mártires en medio de una lluvia que crecía en intensidad, como crecían las demostraciones de afecto. Al final, la persistente lluvia obligó a la suspensión del Festival Artístico Cultural que estaba programado para el cierre de esta actividad. Pese a ello, los organizadores dijeron que se cumplió la expectativa de superar con 1,000 asistentes a esta octava marcha lésbico-gay en Toluca. Alfredo Guzmán Piedra, Noticieros Televisa.